pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Falsas premisas. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Libro del Génesis, capítulo 25, versos 31 al 34. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Y cuánto nos cuesta en ocasiones verlo y valorarlo? Esta mañana leía estos versos de la historia entre Jacob y Esaú y no podía menos que, para mi vergüenza, verme en algún modo reflejado en esa actitud de menosprecio que nació en el corazón de Esaú hacia su condición de primogénito. Cuando leemos esta historia, nos es muy fácil sopesar y juzgar el error que cometió este hombre el día que su hermano le propuso venderle su primogenitura. Siempre nos es fácil juzgar los errores que vemos en los demás, pero juzgar los nuestros nos resulta un poco más difícil, pues en muchos casos ni tan siquiera los vemos como errores para poder juzgarlos. Pero, por un lado, tenemos que tener presente que siempre va a haber a nuestro lado alguien que, consciente de nuestras debilidades y dispuesto a sacarle ventaja para sí, tenga ofertas dispuestas a cegar nuestros ojos más de lo que ya están. Y por otra, que debemos de mirar nuestras vidas y las circunstancias en las que vivimos con una perspectiva de futuro, algo que, por desgracia, no siempre somos capaces de hacer. Esaú no valoró en aquel momento el privilegio que tenía, pero desgraciadamente a todos en algún momento de la vida nos resulta difícil valorar aquello que tenemos, y en muchos casos es solamente al perderlo cuando le damos su verdadero valor. Vivimos tiempos en nuestras vidas con una serie de premisas, falsas premisas, que nos pueden acarrear más de un problema. Y el vivir como si ya no hubiera nada más en la vida para nosotros que lo que estamos viviendo es una de ellas. Pero recordemos las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es posible que vivir donde vives o vivir como vives te esté llevando a la falsa apariencia de que para ti ya no hay nada más allá de aquello que tienes. Es posible que la llegada de la vejez te haga sentirte inútil o desechado. Esto es un error y te lo digo por experiencia.
Que no veas para ti nuevos horizontes no significa que no los haya, sino que tal vez no estás mirando en la dirección correcta. Posiblemente también cuando Esaú vendió su primogenitura no estuviese mirando en la dirección correcta en su vida. No cometamos ese error, pues podemos, como él, perder cosas que ya no podamos volver a recuperar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 15 al 17. Las palabras que aquí emplea el Señor para hacernos volver en sí son duras y nos advierten de que tal vez no tengamos una segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Y cuando nos habla de la persona de Esaú, lo equipara con un fornicario o un profano. Esto nos tiene que hacer tomar en serio nuestras actitudes y llevarnos a meditar en qué y en dónde están puestos nuestros ojos y dónde nuestras esperanzas. Nuestra esperanza y nuestros ojos deben dirigirse a Jesucristo, pues puede ser que al final nuestras lágrimas acaben siendo inútiles. Pero no puedo dejar estas líneas sin una ventana de esperanza, por lo que me despido citando al discípulo amado, a Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.